Esta fue otra llamada, bueno, no fue una llamada, fue un correo electrónico. Okay. Festival de Mónica. A las 9 te pasamos a recoger porque vamos a hacer un pequeño tour por la ciudad, después comemos unos puntos, después hay sesión de firmas, después tienes que hacer dos entrevistas para tal. Bueno, es así, día, otro, es lo normal, estamos habituados. Con lo cual, llega la noche y el momento de la cena. Que normalmente la cena se hace pues, con los organizadores, con tus editores, con editores de otra casa pues, con la que nos llevamos bien, hombre, pues podemos ir a cenar juntos. Y encuentras a gente que hace tiempo que no ves. Ah, la última vez que nos vimos, ¿dónde fue? Pues fue en Canadá, ¿no? Ah, sí, en el Festival de Quebec. Ah, sí, tal. Oh, qué bueno el último libro que hiciste. Nada. Bien, está relajado, es el único momento del día en que puedes comer con un cierto tiempo. Comes, bebes, aquí cerveza, en Francia y en España vino. Entonces, cuando llegas a los postres, estamos todos ya muy relajados, muy contentos, muy hermanados todos, somos todos muy amigos unos de otros. Y una muletilla que se repite sistemáticamente es: algún día tendríamos que hacer algo juntos. Es una constante que después nunca se lleva a cabo porque cada uno vuelve a su estudio, a sus libros, a sus cosas y ya está, ahí se acaba. Durante un año coincidimos varias veces Neil Gaiman, el autor de Coraline, de Sandman, en varios festivales de manera más o menos continuada. Y sistemáticamente pues llegábamos a los postres, nos enseñábamos las fotos de los hijos, pues mira, yo ahora vivo en esta casa, oh, qué bonito, tiene una casa impresionante allí en la América Profunda, una mansión de estas así decimonónicas. ¿A dónde vas después? Pues yo dentro de 2 meses tengo un festival en México. Bueno, entonces salió la frase: algún día tendríamos que hacer algo juntos. Pues sí, vale. Pasaron como 3-4 años. Bueno, y un día hizo clic, correo electrónico. Niega, hombre, a ver qué cuenta Niega. Miré y se lo había tomado en serio y dijo: Miguel, creo que tengo la historia para que la hagamos juntos. Es un libro que me dejan hacer en DC Comics con el personaje con Sandman. Puedo escoger los autores que yo quiera. Entonces he hecho una selección, pues bueno, de los autores a los que admiro, que son mis amigos, tal. Entonces me propuso esta historia que en teoría iba a ser primero de 18 páginas. Creo que al final se quedó en 20 o 22 porque cuando la diagramé tuve necesidad de alguna página más y acepté porque dije: Dios mío, Miguel Ancho haciendo Sandman. Los que conozcáis mi obra, si hay alguno, yo jamás había dibujado un tío con los pelos así en plan Eduardo Manos Tijeras. Mi ciencia ficción era más terrenal, es decir, gente con problemas de verdad, tal. Entonces, esto era un universo fascinante, ¿no? Que no tenía nada que ver con mi propio mundo. Y Neil Gaiman, además de ser un gran guionista, es un tipo con una inteligencia emocional enorme. Entonces, él sabe siempre qué tipo de historia proponerle a cada autor con los que colabora. Y entonces a mí me propuso esta historia, que es, pues bueno, la explicación de la única vez en que Morfeo estuvo enamorado. Y por qué, a partir de ahí, él ha rehuido siempre ese sentimiento en su vida eterna, que es la que se cuenta a través de la serie. Y estaba lleno de guiños que todos se habían dado cuenta, menos yo. Se hablaban las estrellas, estaban personificadas, y resulta que allí aparecía Linterna Verde. Yo lo dibujé y no sabía que estaba dibujando Linterna Verde. Aparecía Superman,
Después entendí por qué se reía tanto. Ay, aquí está. Él me dijo, ah, una de las estrellas es un tipo muy fuerte con la mandíbula cuadrada, tal, no sé qué, no sé cuánto, que venía siendo este, ¿no? Y en los primeros bocetos que yo le había mandado, a ver si eso se ha pasado, oh, perfecto, perfecto, se parecía todavía más, aunque aquí no lo parezca tanto, al personaje de Superman en su fisonomía. Y además me permitió dibujar, creo que es la única historia que del libro que lo tiene, a todos los hermanos de la familia de Sam, entre ellos a Muerte, a Death. Y bueno, fue la verdad muy divertido. A partir de ahí quedamos todos muy contentos, quedaron contentos los de DC Comics, quedó contento Gaiman, quedé contento yo. Y entonces volvimos a decir, hombre, tendríamos que hacer algo más juntos. Y los de DC Comics dijeron, claro que sí, haced algo más grande que nosotros lo publicamos. Ah, qué bien. Bueno, pues voy a pensar algo. Y yo dije, ah, estupendo. Porque seguro que ahora me propone alguna historia de estas, de las que hace con Dave McKean, que son más en mi rollito. Historias, pues, así, de complicación psicológica, oscuras. Y entonces no llegó ni a contarme de qué iba. Me dijo, tengo el proyecto en el que podemos trabajar juntos. Es una historia que desarrollaremos en alrededor de 800 páginas. Y venía en número, con lo cual se le escapó un cero. Entonces le contesté inmediatamente, niño, dices 800, dices 80, ¿no? En realidad, no, no, 800. Yo eché cuentas, yo puedo producir 8 páginas al mes. 800, se me escapaba, es como el primer año cuando entró el euro. Que tenías que echar las cuentas con los dedos. Pues esto para mí era igual, 800 páginas. Me di cuenta que iba a estar trabajando con Neil Gaiman hasta que me retirase. Y dije, mira, Neil, me encanta lo que haces, nos llevamos muy bien, eres un tío estupendo, pero yo no puedo estar trabajando contigo como si me hubiese casado de por vida hasta que me retire. Dijo, bueno, pues cuando se me ocurra otra cosa ya te diré. Y hasta hoy no se le volvió a ocurrir, pero bueno, yo creo que algún día volveremos a hacer algo juntos. Y después hay toda una serie de obras sueltas que me concedo, que son historias que me apetece hacer, que poco a poco van acompañando libros que van tomando forma poco a poco y que nacen en realidad de manera aislada cada una de ellas. Una de esas historias está en la exposición. El señor Compa insistió mucho en que le gustaba que formase parte de... Esta es mi ciudad. Esta es la Colonia. Que formase parte... No sé si está aquí... Ah, esto fue... El año pasado en Angoulême. Tiene muy buenas ideas los franceses. En el Centro Nacional de la Universidad de Dimash decidieron hacer una exposición que se llamó 100%, que consistía en proponernos a 100 autores reinterpretar 100 páginas de las que formaban parte de los propios fondos del museo. Y hacían además una trampa perversa, que era que nadie nos prohibía escoger una de nuestras propias páginas. Bueno, estuvo bien porque ningún autor tuvo la vanidad de autorreferenciarse, ¿no? Nadie se dibujó a sí mismo. Y para mi sorpresa, ya dije antes que mi memoria es muy mala. Entonces me lo propusieron, dije, sí, sí, lo haré. Entonces me dieron un link de internet y me dijeron, bueno, aquí puedes ver las fotos del museo y puedes ir escogiendo las páginas. Claro, el que primero escoja se queda con la página. Pocos meses antes ya de la fecha final, como 2 meses antes, me llegó el típico correo electrónico, querido Prado, Angoulême se echa encima, no tenemos aún tu página. Me acordé y dije, bueno, me va a quedar
Imagínate, ¿no? Lo que nadie ha querido. Abrí la ficha de Moebius y allí estaba el Arzak de Moebius que nadie había querido dibujar. Supongo que por miedo, por respeto. Como ya quedó claro que soy básicamente inconsciente en todas estas cosas, dije, pues nada, yo me hago Moebius. Y entonces hice esta página del Arzak de Moebius. Y me permití cambiarle pues, el sentido de la historia. Que en la historia de Moebius son dos compañeros en los que realmente uno acaba comido por este ser tentacular y yo lo convertí en una especie de carrera de pterodáctilos en vez de coches, donde uno de los dos pues, se alegraba del fracaso del otro. Estas son historias, bueno, el contenido, si las tengo que explicar, pues diría que poéticos son pues, más que otra cosa, poesía visual, tienen texto, pero el texto va en la misma línea. Esta es otra. Como ya son así, podéis ver, soy muy poco fiel a mí mismo. Creo que... hay un festival de novela negra en Asturias, en España, que se llama La Semana Negra, que es un gran festival, tal vez sea el festival más importante de novela negra de Europa. Tiene todos los años alrededor de 500.000 visitantes. Y como maneja mucho dinero, pues desarrollan también proyectos estupendos. Y uno es hacer todos los años un libro gratis, un libro que se regala durante el festival, pero además muy bien editado, muy bien hecho. Y escogen temas, pero temas totalmente arbitrarios. Un año fue Leonardo da Vinci, otro año fue Caín y Abel, y un año fue la República de Weimar. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿qué, Miguel? ¿Haces algo para este año? ¿Cuál es el tema? La República de Weimar. Dijo, hombre, bien, yo admiro mucho pues, a Gross, a todo el arte alemán de entreguerras y de posguerra. Me empezaba a imaginar, bueno, hostia, los expresionistas, todo aquel ambiente decadente y aquella sociedad tan fascinante, ¿no? donde el patrón del justiprecio había saltado por los aires, el dinero se quemaba, pues sí, algo. Pero después de decir que sí, me entró el terror de decir, bueno, ¿qué cuento yo sobre la República de Weimar? Y me puse a buscar y me encontré con un personaje al que yo no conocía, que era Anita Werner. Una mujer provocadora, difícil de definir, actriz, artista de happenings, danzarina y con una vida pues, tormentosa y muy sugerente. Seguí rebuscando, tuvo un pequeño papelito en una de las películas de Dr. Malus con Fritz Lang. ¡Wow! Fenomenal, Fritz Lang, Dr. Malus. Y además resulta que la mujer del actor de Dr. Malus, que lo encuentro también, bendita internet, que se llamaba el actor Rudo Kleinhoger. La mujer de Kleinhoger, igual no lo sabéis, a pesar de ser alemanes. Se fue con el director, con Fritz Lang, dejó abandonado al actor y se fue con él. Y dije, bueno, es que lo tengo todo aquí. Entonces empecé a escribir la historia. Y mitad de todo aquello, pues claro, me encuentro con que había un personaje que pululaba en aquellos momentos y que era un personaje emergente, que aprovecha ese momento histórico para cimentar lo que será su movimiento. Tendría que enloquecerle a Adolf Hitler poder contar con el doctor Mabuse para dominar a las masas. Entonces le dije, nada,
junto a Anita Berber, con el doctor Magús, con Fritz Lang y con un joven Hitler que está poniendo en marcha su movimiento. Esta era la de Leonardo. Esta es otra historia sobre calamares gigantes. De Profundis, la película que veréis a continuación. Proyecto Loco. Yo había trabajado en unos cuantos proyectos de animación estándar, digamos, entre otras cosas. Hice los diseños de personaje y la dirección de estilo de una serie norteamericana de la versión en dibujos animados de Men in Black. Y después de la experiencia, que fue muy interesante siempre, en todos los proyectos que participé, pero me quedaba la mala sensación que no alcanzaba las mismas cotas de satisfacción que cuando hago una obra enteramente. Evidentemente el cine, la animación es un trabajo de equipo y por tanto lo que tú haces al final es un granito más de arena, por importante que sea tu puesto en el escalafón. Por hacer el chiste, también hubo otra llamada a las 3 de la madrugada, la misma voz. ¡Ah, Prado! Ya sabía quién era. ¡Ay, Guillermo! Son las 3 otra vez. ¡Ah, ya! Bueno, que estoy aquí en Los Ángeles y que puse la tele. Y había una serie de monitos, en México le llaman monitos a los dibujos animados. Y dije, ¡ay! Esto es difícil, ¿eh?, para las intérpretes. ¡Ay, pinches gringos que están plagiando al Prado! Pero no, ya vi en los créditos que hiciste tú. ¡Ay, sí! Yo que estaba muy enfadado porque 5 días antes había recibido los primeros capítulos y creía que no se parecían en nada a mis dibujos, que alguien que conocía mi trabajo, como Guillermo del Toro, me dijese que estaba clarísimo que eran míos, pues me dejó muy descolocado. Y mantuve esa frustración de no identificarme plenamente con el resultado final. Y entonces durante años acaricié la idea de llegar a realizar un proyecto de animación yo solo. Así, de coger, ponerme un día a dibujar y acabar una película de animación. Bueno, loco sí, pero idiota no. Me di cuenta que no podía pretender hacer una animación a lo Disney, ni como Pixar, ni mucho menos. Y lo que me interesaba reivindicar, y aprovecho ya para introducir la película, era justo lo que se ha eliminado durante un siglo de los dibujos animados. La fórmula de los dibujos animados lo que ha hecho fue partir de un presupuesto que era crear una película no con imágenes reales filmadas, sino con dibujos. Para poder hacerlo hubo que renunciar a casi todo lo que caracteriza el dibujo, lo que caracteriza la imagen. Entonces, en principio no había color. Pero además el dibujo tenía que ser muy sencillo, muy simple, muy sintetizado para que pudiese ser imitado por un gran número de personas sin que se notase la diferencia de mano, la diferencia de estilo. Y como pasa tantas veces en nuestros procesos, en los procesos humanos, lo que empieza siendo una necesidad técnica acaba convirtiéndose pues, en axioma. Entonces, el dibujo animado solo se concebía de esa manera. Dibujado por muchos, con un dibujo sintético, colores planos, y por tanto, después de 100 años, el resultado era siempre el mismo. Es decir, teníamos mucha animación, efectivamente, la representación perfecta del movimiento, pero muy poco dibujo. O un dibujo muy estandarizado. Entre los invitados está Juanjo Guarnido, un dibujante brutal. Seréis incapaces de descubrir a Juanjo Guarnido en las películas de Disney.
Él fue durante muchos años animador en Disney, uno de los grandes animadores de Disney. Pero nunca lo podréis identificar. No sabréis si ese personaje, justo en ese momento, lo dibujó Guarnido o lo dibujó alguno de los otros 60 dibujantes que estaban en aquel momento. Por tanto, habíamos despersonalizado totalmente la animación y esa parte más artística se había quedado reducida únicamente a las aportaciones que pasaban las televisiones a las 4 de la madrugada, que son esos pequeños cortometrajes que hace algún alemán loco, algún checo, algún suizo, algún portugués, pero era imposible pensar en hacer un largometraje. Yo lo que pretendía hacer fue, por tanto, un largometraje que fuese tal vez más de pintura animada que de dibujos animados. Bueno, esto lo veréis dentro de poco y ya termino. Este es el libro en el que estoy trabajando en estos momentos. Se titulará Ardalén. No me preguntéis por qué, porque forma parte del libro y de la historia y, por tanto, quien quiera lo tendrá que descubrir a través de sus páginas. Y después de hacer la película, que me llevó 6 años y más de 10.000 dibujos, pensé, bueno, hacer un libro de 180 páginas, esto es, pero vamos, coser y cantar. Y me he puesto a hacer, pues esto, un libro de 180 páginas de cómic, que al final pues serán alrededor de 256 con textos complementarios y otro tipo de. Y muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido escuchando, pero vamos, sin pestañear, todo este ladrillo que os he largado. Pero bueno, intentar de alguna manera, digo, complementar la exposición que hay en la Casa de los Artistas. Muchas gracias. Viel länger zugesagt. Das war auch für uns als absolute Comic-Experten war das eine absolute Filmanimation. Zum Beispiel nur am Rande ist es einfach bemerkenswert, dass du diese Geschichte über Dr. Mabuse, Hitler, Kleinhocke, dass du dir für ein Buch rausgebracht hast, was gratis erscheint. Und wir haben rein zufällig diese Geschichte für unser Gratis-Comic ausgewählt. Das ist schon eine Koexistenz, die erstaunlich ist, muss ich wirklich sagen. Und auch diese Einführung zum Zeichentrickfilm, also den, der jetzt hier gleich gezeigt wird, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich den Film anzugucken. Das ist wirklich purer Bravo. Außerdem kann ich auch jedem nur empfehlen, noch ins Künstlerhaus zu gehen. Du hast ja auch völlig zu Recht gesagt, die technischen Medien, ja, die sind zwar schön und gut, aber die gehen uns doch nicht so richtig wieder. Richtig gut kann man das wirklich nur sehen, wenn man sich die Bilder in deiner Ausstellung anguckt. Das ist wirklich sagenhaft, auch was Michael ausgesucht hat und was da zusammengestellt wurde, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Das ist eine ganz, ganz große Ehre, dass wir das zeigen können und zeigen dürfen. Und vielen, vielen Dank. Ich möchte mich hier bei uns beim Instituto Cervantes bedanken. Wir haben jetzt auch bei dem Künstlergespräch mit Dani Monteiro die Erfahrung gemacht, wie einzigartig das ist, wenn man jemanden wirklich versteht. Man macht sonst doch immer über die englische Sprache und da trägt dann doch nicht immer alles durch. Und das ist jetzt schon wirklich, wirklich toll. Also man ist viel, viel näher an den Menschen dran dadurch. Und vielen Dank auch dem Instituto Cervantes für das Dolmetschen, auch für die schönen Räumlichkeiten und für die Unterstützung. Ja. Son materias arduas con expresiones complejas como las que podemos manejar en este mundillo y quería también expresar mi agradecimiento al Instituto Cervantes porque para los autores españoles es realmente un orgullo poder contar con una herramienta así para dar a conocer nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias.